¿Cómo están? Ay, 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 me fui. ¿Cómo están todos? De saludarte a tu hijo precioso, pues le mando muchos besos. Ay, yo sé, mamita, ahorita a lo mejor se le baja un poco el mal humor. Estoy, la verdad es que muy contenta. Ay, yo también muy, muy contenta de verte, de saludarte, de que estés aquí con nosotros en Sin Secretos con Dacia. Y además que nos vengas a platicar de esto, que es un movimiento que me interesó muchísimo, porque desde que oí el eslogan, yo me identifiqué inmediatamente. Que no se vea no quiere decir que no exista, ¿cierto? Que una discapacidad, un síndrome, una condición no se vea, por ejemplo, con mi hijo, en el caso de mi hijo, que no vean que tiene una discapacidad, no quiere decir que no exista, ¿no? Pero vámonos a ir para atrás, mami. ¿Cómo fue que descubriste que tú tenías disautonomía? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en tu vida que dijiste yo tengo que investigar qué me pasa, qué tengo? ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. Mira, fue hace aproximadamente como 11, 12 años, que yo tuve una crisis emocional muy, muy fuerte. Ajá. Y estaba pasando por ese trance. También mi hermana estaba pasando también una crisis física bastante fuerte, que tuvo cáncer de mama y falleció. Uh-huh. Pero en ese momento todavía estaba viva y estaba conmigo, que emocionalmente no pude controlar, porque aparte debes de saber que yo soy borderline. Entonces, eso sumando a todo lo que estaba pasando en mi vida personal y familiar con lo de mi hermana, pues se hizo una bomba. Entonces, claro, ahí está ya el que también puede aparecer la disautonomía por crisis emocionales. Claro, ¿qué explícanos? Entonces, qué es en mi caso, ¿qué es borderline, mami? Platícanos. Es trastorno de personalidad límite. Ok. Es un trastorno emocional o mental. Que esto, yo creo, no sé exactamente cuándo empezó, pero yo creo que nací con él, la verdad. Ok. Entonces, al desatar... ¿El borderline? Eso, el trastorno, te vas a los extremos. O sea, si estás muy feliz, tienes un éxtasis total y ves la vida color rosa y todo es felicidad y es una cosa bárbara. Ajá. Y cuando estás muy triste, puedes llegar hasta el suicidio. Ay, santo Cristo. Okay. Entonces te vas completamente a todos los extremos, así que te vas a los límites, como bien dice el trastorno, ¿no? Trastorno, claro, de personalidad límite. Claro. Te vas al límite tanto para bien como para mal. Y como bien dicen, todo exceso es malo. Es malo. ¿Y eso también tiene entonces que ver con la disautonomía o eso es aparte? Eso es totalmente aparte, es súper, súper independiente. Okay. Pero en mi caso, que siempre voy a hablar por lo que a mí me consta, claro, por lo que claro, yo vivo. Ajá. Entonces, en mi caso, pasando por todo este rollo de mi hermana, más esta crisis emocional que yo tenía, acababa de tronar con un novio, mi novio era como que la vida que yo tenía ahí, lo que pues, los adolescentes pues generalmente hacemos, que del novio es tú todo. Ajá. Y pues terminé con él, entonces fue como que mi mundo se vino abajo y sumándole al trastorno, pues yo dije ya mi vida se acabó. Claro. ¿No? Entonces entré en una depresión y en una crisis de ansiedad y pánico muy fuerte. Y entonces ahí es cuando creemos que empezó la disautonomía, porque esta crisis se convierte en física. Y entonces yo me empiezo a sentir rara. Entonces, rara te explico. Me sentía demasiado fatigada, pero con ganas de querer salir adelante. Pero haz de cuenta que yo estaba... los disautónomos lo que tenemos es que somos como si fuéramos superdeportistas olímpicos atrapados en un cuerpo, a lo mejor una persona con obesidad. Ok. Entonces... O atrapas en un cuerpo de una persona que de verdad está depresiva y no quiere pararse de la cama. Ok. Pero adentro quieres salir, o sea, quieres salir adelante, quieres salir a correr, quieres hacer ejercicio más. Pero la capacidad, claro, física no te da. Entonces yo, aparte de emocionalmente triste,
Físicamente yo decía, es que algo no está bien, o sea, no es posible que yo quiera como salir a hacer mi vida normal, a socializar y que el cuerpo no me dé. Y era muy difícil explicar, porque entonces ahí entraba esta cuestión de estás triste, estás en depresión, échale. Sí, el típico échale ganas, porque no te deprimas. Y tú siendo borderline, como nos mencionaste en un principio, pues también tu familia te puede haber estado achacando el que tus estados de ánimo tan extremos, ¿no? Que fuera por lo que te sentías así, ¿no? Vamos a leer un poquito. Ay, tenemos unos cuantos mensajitos en lo que vuelve a entrar Moni. A ver, mi carinita hermosa, mándame mensajitos. Ya ven que mis lentecitos, porque ya no veo. A ver, mamacheta, mándame mensajitos. Luego me regalen porque no mando mensajitos y no me los pones. Ah, María Leonor Dimas, amiguita hermosa. Hola Luis, saludos. Ah, te están saludando, hermano. Que muchos saludos, mi Leonor Dimas, mi amiguita preciosa, que bueno, puede faltar quien sea, pero mi Leonor Dimas, ella es fiel a este programa. Un día me la voy a sentar aquí al ladito porque es la más fiel y además vive ahí unas cuadras mías. No te preocupes, Dacia. Ay, ya me lo quitaste, corazón de pollo. Buenas noches, querida Dacia. ¿Cómo estás, mi querida corazón de pollo? No te preocupes, Dacia, yo te entiendo. Yo sé que me entiendes, mamachita hermosa. Mi Leonor Dimas es también una guerrera, guerrera incansable con dos hijitos, igual que mi niño. A ver, Janet Espejel, mi niño es autista y es verdad, cualquier pequeña situación, querida, cualquier pequeña situación que les estresa, les causa una crisis. Janet, así es. Algo que se sale de su control, de su organización, de su cuadradez, lo pone loco. Ya vieron, mi teléfono salió disparado. Pero bueno, mi Moni, sígueme contando. Y Disculpen entonces, ustedes. no te preocupes, amiguita. Entonces, El internet no tiene palabra, así que no te preocupes. ay, ya sé, es Entonces, horrible. no te preocupes. Y Pues entonces te. entonces les decía, entonces todo el mundo, mi familia, mis amigos, pues estaban más como, pues es que es la depresión, no le quiere echar ganas, sino que yo sí quería, pero el cuerpo no te da. Claro. Entonces, de repente llegó un momento en que mi hermana, la verdad es que es un ángel en el cielo y en la tierra y en todos lados, me dijo, vente a mi casa, porque como tú bien sabes, yo vivía nada más con mi papá. Me dijo, vente a mi casa un par de meses y aquí te cuido. O sea, entendamos que ella tenía cáncer Claro. y aún así era así como que yo te cuido, Mi ¿no? reina. Entonces también era un contraste para mí, para ella, como que para toda nuestra familia, es decir, a Claro. ver, o sea, mi hermana estaba luchando por vivir y los demás pensaban que yo estaba luchando por hundirme, ¿no? Claro. Y entonces, me empezó a cuidar, estaba con ella, con sus hijos, con su esposo, y pues me veían bien, o sea, sí, obviamente triste por las pérdidas que había tenido emocionales, pero me veían que le estaba echando ganas. Y llegó un punto en que de repente la primer crisis fuerte, por así decirlo, que yo me acuerdo, es que yo veía, no estaba mareada como tal, pero yo veía como si caminara y como si estuviera caminando en agua, ¿sabes? Y entonces yo decía, pero sí comí bien, sí dormí bien, o sea, decía algo está raro y me sentía rara. Entonces le hablé a mi papá y le dije, papá, me siento rara. Entonces, como mi papá dijo, a ver, ya es mucho, ya no entiendo qué te está pasando, vámonos a urgencias. Me llevó a urgencias, me checaron, y dijeron, no, pues no, no tiene nada. Entonces, era de esperarse por mis comportamientos anteriores, que era, quiere llamar la atención, ¿no? Claro. Y yo llegué a casa de mi hermana y yo así de, pues es que no, sí me siento rara. Esa noche creo que ha sido de las peores noches de mi vida físicamente, porque yo no podía dormir, estaba súper mareada, tal cual, de repente estaba en el baño,
con diarrea y vomitando al mismo tiempo. Y yo decía, ¿cómo es posible que acabo de venir del hospital y me dijeron que no tengo nada? Claro. Entonces llego, despierto a mi hermana, le digo, me siento mal, me ve, dice que está transparente, y me dice, no, a ver, siéntate, pero ¿qué te dijeron? Y yo, que no tengo nada, que quiero llamar la atención. Y entonces, yo creo que ahí, si no me equivoco, porque también tengo como que recuerdos como borrosos, Ajá. creo que ahí también ya mi papá se comunicó con mi mamá, y mi mamá vive en Guadalajara, entonces llegó y mi mamá fue la que me empezó a llevar a doctores y a especialistas. De uno me pasaban que sea un otorrino, que sea un que si de la vista, que si el corazón, que el neurólogo. Y el punto es que llegamos, creo que me estaban checando los pulmones, o no me acuerdo bien, y la doctora me acuerdo que dijo, tienen que ir con un cardiólogo especialista en disautonomía. Entonces mi mamá y yo así de, ¿qué es eso, no? Ajá. Y entonces nada más, pues fue así como que, pues pásame el doctor. Hicimos cita, fuimos y me hicieron pruebas. Te hacen una prueba que se llama la prueba de la mesa inclinada, que es espantosa. De hecho, Ajá. hay personas muy jóvenes que para diagnosticar la disautonomía se la hacen y han tenido hasta paros cardíacos. Ah, ¿por qué? O sea, ¿Cómo mal. eso? Es ¿Cómo? una prueba horrible porque te acuestan en una tabla, te amarran Ajá. y te empiezan a levantar. Por periodos de tiempo largos. Ajá. Para esto tienes como medicamentos para que te ayudan como a generar esa adrenalina cuando tienes estrés o cuando estás emocionado. Entonces, yo me acuerdo que la mía fue muy rápido porque conozco ya casos que se tardan hasta, ¿qué te diré?, 5 horas en la prueba. Dios Y de mi entonces, vida. al momento de levantarme, digo, me empiezo a sentir mal. Y ahí estaba el cardiólogo, estaba mi mamá y un neurólogo. Entonces Ajá. te ponen chupones por todos lados. Entonces digo, me empiezo a sentir mal, me estoy sintiendo mal, me voy a desmayar, quiero vomitar, no sé qué. Ya me acuestan, quién sabe qué tanto hicieron, y me dijeron, efectivamente tienes disautonomía. Wow. Entonces fue así como que, ok, ¿con qué se come? ¿Qué es? Claro, Porque ¿qué te he de es? contar Ajá. que eso hace, si ahorita es difícil que alguien lo conozca, eso hace 11 años, había la mayoría de los doctores. Claro. No tenía idea de qué era. Entonces, Claro. yo podía llegar con un doctor y decir, ah, tengo disautonomía. Y es así como, ah, ok. Y yo así como, ¿qué es Claro. eso? Entonces, se siente bien feo porque dices, ¿cómo es posible que ni los doctores saben? Wow. Entonces, empezamos a investigar. Mi mamá me ayudó muchísimo a investigar, qué libros, qué internet, todo. Y era una bomba de información y desinformación porque también internet como que no te daba tanta información de la disautonomía, Claro. y entonces era creerle, pues, a lo que te decía el cardiólogo, que te he de contar que ese cardiólogo me cayó muy, muy mal. Y Ajá. pero pues ya en la consulta, cuando ya me dijeron, tienes disautonomía, me dijeron, bueno, esto no tiene cura, es una discapacidad. Y resulta que Es un es la falla de síndrome, tu sistema Moni. autónomo. Es un síndrome. Es que todavía no tiene como una categoría. Okay. Entonces muchos le dicen padecimiento, otros le decimos discapacidad, Okay. porque efectivamente tienes una disfunción de tu Ajá. sistema autónomo. O Okay. sea, todo lo que el cuerpo hace que tú no sabes qué hace, que tú no te tienes que preocupar por hacer, Ajá. como son la temperatura corporal, los latidos de tu corazón, la respiración, tu sistema circulatorio, o sea, todo lo que tu cuerpo siempre hace, o sea, Hace en siempre hace, automático, pero pues claro. tú, ajá, exacto. Incluso el sueño, hay muchas personas, no es mi caso, gracias a Dios, hay Ajá. muchas personas que les causa insomnio, pues realmente es que todo lo que tu cuerpo hace que tú no te preocupas por hacer. Wow. Entonces, dice, y esto pues no tiene cura. Y me mandaron al principio unas pastillas, que ni vale la pena decir el nombre, la verdad, porque Ajá. pues ni hay en México, son carísimas, y me las traían de Brasil, y de verdad, caras, caras. Y yo no sentía mejor, yo nada más sentía que se me dormía como el cráneo, era rarísimo. Ay, qué horror. Entonces, mis papás y yo optamos por decir, pues muchas gracias, eso no. Entonces dijeron, lo que puedes hacer es tener un estilo de vida diferente.
y ayudarte con sal, con electrolitos, con no estar de pie mucho tiempo, no estar acostada mucho tiempo. Entonces es una guerra de lo físico contra lo mental. Wow. Y pues empiezas como, yo ahí empecé como a retomar una nueva vida con nuevos hábitos, que la verdad no me costó trabajo, porque yo siempre he tenido una vida muy sedentaria. Ajá. No estoy orgullosa de ello, pero pues fue así como que, bueno, nada más me la Sí. tengo que llevar un poco más leve, ¿no? Claro. Y entonces, cuando me sentía mal, pues me hacía un refresco de toronja con mucho limón, mucha sal, la verdad bastante rico, Y o de eso te estas bebidas ayudaba. energéticas. ¿Cómo sabías que Eso eso ayuda te iba a muchísimo. ayudar? ¿Cómo sabías? Porque el doctor nos había dicho. O sea, casi casi, tu medicina es un electrolito. Okay, ¿No? Y okay. dice, ah, ok. Y obviamente me dijeron, no puedes tomar ya nunca más en tu vida bebidas energéticas. No puedes tomar café. No puedes fumar. No puedes tomar alcohol. No te puedes desvelar. No, o sea, entonces era como que no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Wow. Pero al mismo tiempo no te quedes en la cama, o sea, también tienes que salir, pero no salgas mucho. Entonces, así como que, ¿qué? Wow. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Entonces, con el tiempo fui aprendiendo a vivir con esto y aprendiendo como a abrazar la disautonomía en mí y sentir que, pues, o sea, llegó un momento en que podían pasar años y yo no pensaba en que, ay, tengo disautonomía. Entonces yo Okay. duré 10 años en los que yo aprendí a vivir con eso y yo me llegué a comprar el, ok, yo soy apática, yo soy antisocial, yo soy floja, yo soy no me Pero gustan las no. fiestas porque pues me voy a dormir temprano y resultó que no, porque ahí te va la segunda parte. 10 Ajá. años lo aprendí a manejar como que bien y pues mi vida pues a mi manera iba bien, entonces ya era como mi personalidad, me lo compré yo y obviamente se lo compró mi sociedad. Entonces, resulta que me convierto en mamá. Eso te iba a Y ahí viene un preguntar. ¿Qué desajuste, sucedió en tu ahí es donde embarazo? viene el embarazo, me fue increíble, creo que ha sido el mejor estado de mi vida, que hasta mi esposo me dice, es que eres otra, o sea, ser hormonal, porque yo soy hormonal de Sí, cada sí, sí, sí. 28 días, estoy de mal humor, me duele, o sea, tengo mil antojos como si estuviera embarazada. Ajá. Bueno, en el embarazo ni antojos tenía, estaba de buenas todo el tiempo. O sea, era una cosa, yo maravillosa, o sea, yo mi estado embarazado, maravillosa. Cuando he conocido muchas disautónomas que se embarazan y la pasan fatal. No, es que Entonces, debe a mí me ser fue increíble. tremendo, tremendo, porque en A la mí las hormonas. disautonomía de repente el cerebro dice, ay, ¿qué era lo que teníamos que trabajar hoy? ¿El corazón o los pulmones? O sea, de repente puedes empezar con una taquicardia o puedes tener como asfixia, me imagino, ¿no? O el Ajá, sí, es que estómago. también hay muchos tipos de disautonomía. Y yo te puedo asegurar en estos 2 años que ya he entrado más a este rollo de meterme con la comunidad, con las personas que están más involucradas, para que sí se dé a conocer esta discapacidad. Hay personas que de verdad, que será más en mujeres, que si se agachan para depilarse las piernas o rasurárselas, Ajá. tienen que usar oxígeno. Y se les acaba la energía del día. No me digas Eso sí, eso. una persona disautónoma, algo que tenemos todos en común, los que tenemos disautonomía, es que tenemos que ahorrar energía. Somos como un carro eléctrico. Entonces, por más que Wow. tú te duermas mucho, a lo mejor puedes despertar y sigues cansadísimo. Que Wow. era lo que me empezó a pasar cuando me convertí en mamá, porque yo Okay. durante 10 años atrás lo supe manejar muy bien. Entonces, si yo me sentía cansada, pues me iba a dormir. Claro. O sea, no tenía algún compromiso con alguien de que aunque te sientas cansada, mija, te tienes que despertar, Claro, ¿no? claro. O sea, si yo no quería una fiesta, pues no iba. Claro. Así, o sea, yo siempre me manejé así y por eso también se manejó una imagen de Moni es antisocial, Moni es floja, Moni es apática, muchas cosas que la Claro. mayoría, y no me van a dejar mentir, vivimos. Claro. Hasta que empiezo como a involucrarme más porque me convierto en madre y pues empiezan los desvelos, el no dormir bien, aparte madre primeriza, pues es como de estar respirando el bebé,
Ay, a Sí, ver, claro, qué ¿tendrá angustia. frío? ¿Tendrá calor? Aparte nació en noviembre, entonces época de frío, entonces era así como que, y luego calentador, ¿no? El baño. Entonces, y yo me considero una persona bastante aprensiva en ese aspecto, Y que ya todo gracias a mi hija esto, también lo he todas empezado como a fluir. las cuestiones aprensivas también te detonan crisis de la disautonomía, Sí, ¿no? todo puede ser desde que corras un maratón o de que subas y bajes las escaleras de tu casa o un impacto fuerte emocional, tanto bueno como malo, te puede detonar una crisis que puede durar horas, días o hasta Wow, meses. Yo me acuerdo una vez que yo todavía era novia de mi esposo y chocamos en la carretera, nada grave, pero chocamos y a mí me impactó. Y me quedé como un día como ida y me decía, ¿qué tienes? Y yo, pues nada, pues estoy como en shock, pero pues estaba o sea, todo un día la pasé así. Esa fue como que otra de mis crisis leves que recuerdo. Entonces, Oye, Moni, pero y te digo perdón que te que interrumpa, ¿qué tan común es esto? ¿Es muy común? ¿Conoces a muchas personas con esto? demasiado. Yo te puedo asegurar que tú conoces a más de 5 personas con disautonomía cercanas a ti y que puede que ellos ni siquiera lo sepan. Porque se confunde muchísimo, tanto psicológico como físico. Entonces, tú puedes pensar que a lo mejor tienes ahí a un pariente que tiene depresión o que tiene ansiedad o que simplemente es antisocial. Y a lo mejor no, a lo mejor tiene disautonomía. Pero bueno, finalmente Entonces, no es curable ni tiene algún tipo de medicamento o algo que los ayude a no. superar esto. Es con dieta, Todo con escuchándote y es a base descansando. de la alimentación, de ahorrar tu energía, de pues ir conociendo tu cuerpo. Tienes que aprender a conocer a tu cuerpo y de verdad es demasiado, tu cuerpo y tu mente, es demasiado cansado. Al principio para mí sí era un sufrir, porque pues yo no sabía entonces si era yo, si era la disautonomía en mi caso, o si era que era borderline o era las tres o qué onda. Entonces era demasiado cansado y con el tiempo lo fui como adaptando a mí. Y al grado que te digo que yo dejé de pensar que yo era border y dejé de pensar que yo tenía disautonomía. Y dije, pues yo soy así. Y así me conoció mi esposo y así soy. Y entonces te digo que ya con todo este rollo de ser mamá, de repente pasaron como casi el año y yo dije, no estoy bien, algo está pasando. O sea, los primeros 6 meses, que generalmente es cuando tú le das cada 3 horas de comer al bebé y todo este rollo, la pasé fatal. Y luego, a los 6 meses, pues contraté a una sleep coach para que me ayudara con la rutina de mi hija, porque yo no tenía ni idea. Aparte, yo nunca había convivido con recién nacidos, ni los hijos de mis hermanos, pues no, cuando nacieron ellos yo era una adolescente y me valía. Entonces, pues yo no tenía ni idea de cómo que una personita sobreviviera en mi cuidado, ¿no? Y Entonces, además el estrés era mayor. tú con esos problemas que tenías de que tengo sueño en este momento, me voy a dormir, tengo que hacer esto, en esto, o sea, apenas si te estabas cuidando a ti, ahora cómo puedes cuidar a otro ser humano. Exacto. Y entonces Entonces fue muy fuerte porque empecé a tener crisis sin darme cuenta que tenía crisis, porque dejé de ser yo en ese momento hasta que llegó un día que me empecé a sentir ya mal, no solo anímicamente y con mi fatiga crónica que siempre he tenido, pero ahora triple. Porque tienes que saber que un disautónomo, su corazón trabaja 3 veces más que el tuyo. Entonces también por eso siempre estamos cansados. Oye, Bonnie, ¿no te puede Entonces, dar un también de ahí. infarto? A mí en particular, hasta el momento, no, No, ni la mal de porque Dios. de todos los tipos de disautonomía que hay, yo sí me considero en una muy leve. Porque te digo que hay personas que no se pueden ni parar de la cama y tienen que usar oxígeno o sea, la calidad de vida es pues muy fea. En mi caso, la verdad es que dentro de este rollo, pues soy muy bendecida porque pues me va bien. Entonces, yo empiezo a tener como estas crisis emocionales y físicas
y que digo, no, no puedo más, y de repente ya me empezaba a marear, cosa que ya no me pasaba hace muchos años. De repente, pues ya no podía conmigo. O se iba mi marido a trabajar, regresaba temprano, y yo era así de, qué bueno que viniste, porque tengo que estar como atenta, porque mi hija está empezando a aprender a caminar, y yo no sé si me vaya a desmayar o no, Dios de mi que han sido muy vida. pocas veces las que yo me he desmayado, pero era así como que, híjole, pero pues qué Ay, estrés, Dios ¿no? Entonces, mío. el estrés también te provoca crisis de disautonomía. Entonces, era un círculo Claro. de nunca acabar. Hasta que creé una página como de desahogo, como de terapia, y empecé a conocer muchos casos, leves, no tan leves y muy graves, consejos, todo muy, muy, como que te empiezas a sentir cobijada y no tan sola. Exacto. Por ejemplo, mi marido siempre me ha dicho, tú no estás sola y yo lo vivo contigo y yo te amo con o sin disautonomía, tú eres a todo dar Mi vida. y no estás sola. Ajá. Pero uno, aunque lo escuches, aunque lo sepas, te sientes solo porque dices, es que no cono en mi caso yo no conocía a nadie con disautonomía, Claro. o que no, o al menos que lo supieran, o que se mencionara, porque también llega un tipo de pena de decirlo, porque si a uno le cuesta trabajo entenderlo, pues a los demás pues todavía más. Claro. Entonces, le dije, algo está pasando, no lo entiendo, ya hice una página, me estoy desahogando con gente que no me conoce, que tiene disautonomía, y está padre, pero me siguieron dando crisis, o sea, entonces era un, o me estoy somatizando, o ya por leer que hay más casos o más fuertes lo estoy haciendo. Entonces dije, no, stop. Puse mi mente en blanco, mi marido me ayudó muchísimo, platicamos, y le dije, ¿sabes qué creo que está pasando? Que es como si me volvieran a decir, tienes disautonomía. Entonces, como soy mamá, tengo que volver a aprender a vivir con la disautonomía, Claro, ya siendo mamá. claro. Porque no era lo mismo vete a dormir cuando tú quieras o acuéstate cuando se te dé la gana, que ahorita que no puedo. Claro. Entonces, cuando contrato a la Sleep Coach, me cambia la maternidad y mi vida por completo, porque me arma una rutina de día, de noche, de todo, de cuando crezca, cuando no, todo. Y yo Wow. lo hago criticablemente, porque sí fui muy criticada al pie de la letra. Ajá. Entonces, y yo decía, es que sí, sí le hace bien a mi niña descansar, le hace muy bien tener calidad de sueño, o sea, Claro. tiene como muchos beneficios, pero la raíz es que yo lo hacía por mí, porque yo necesitaba estar bien, estar activa. Yo decía, Claro. es que mi hija es tan linda que no merece una mamá cansada, una mamá de malas, una Claro. mamá que a lo mejor el día de mañana se arrepienta de ser mamá. Dije, no está padre. Claro. Entonces empecé a aprovechar los espacios de la rutina de mi hija para descansar, para distraerme, para ahorrar mi energía y así es como volví como a empezar con este rollo. Entonces, hoy te digo, no estoy como al 100 porque todavía pues hay altas y bajas y pues un hijo pues sigue creciendo y las etapas son muy distintas, sobre todo al principio, pues ahí voy creciendo con mi niña Claro. en este rollo. Entonces, pues sí, para mí fue como un volver a empezar, volver a conocerme, y sí ha sido bien pesado, muy, muy Oye, pesado, Moni, da, eso pero da por, o sea, da porque sí, de repente puedes tenerlo, o porque de repente una impresión muy fuerte y a lo mejor eso detonó en el cerebro porque es el sistema central del cerebro es el que está como el sistema autónomo del cerebro es el que está como desfasado, ¿no? Entonces, sucede por una impresión muy fuerte o algo que comiste y se te fue al cerebro o es porque nadie sabe por qué. es que hay muchas razones. Una, como me pasó a mí, puede ser por una impresión muy fuerte o una crisis emocional muy, muy fuerte. Otras pueden ser físicas por alguna enfermedad. Por ejemplo, tengo una de mis mejores amigas que tiene diabetes desde los 6 años. Wow. Y le decían, tú vas a vivir hasta los 34 años. Gracias a Dios, ya tiene más de 34 años con una familia hermosa. Y Wow. le dijeron,
tú por padecer esto de tanto tiempo, en algún momento vas a llegar a tener disautonomía. Puede ser también ahora con todo este rollo del COVID, hay muchísimos, muchísimos que se enfermaron de COVID y hoy, gracias al COVID, tienen disautonomía. Caso famoso, el de Yuri. Yuri tiene disautonomía, ¿verdad? Pero fue por el COVID. O Después del COVID, sea, le dio sí. COVID y por eso le detonó la disautonomía. Ajá. ¡Wow! O sea, también puede ser por alguna enfermedad, por esfuerzo emocional o esfuerzo físico, que de repente, ¡pum!, se te dispara y ya no hay marcha atrás. ¡Auch! O sea, se te dispara y ya no hay manera de echarlo para atrás. No hay cura. Ya no. ¡Ah! No. ¡Wow! No. Ahora, por ejemplo, tengo mi cardiólogo es pediatra y me dice, yo no puedo asegurar Ajá. al 100 lo que te voy a decir, porque él me lo dice. Dice, pero yo tengo niños chiquitos con disautonomía que los voy tratando con ciertas medicamentos para la presión, para esto, al otro, y ya cuando están más grandes desaparece la disautonomía. Y dice, pero yo no lo puedo decir tal cual porque no es, o sea, no hay una explicación científica que lo asegure que es por lo que yo estoy haciendo. Claro. Igual así Pero como esto es en aparece, caso de que cuando desaparece. son niños. Como así aparece, puede desaparecer, como en el caso de estos niños. En el caso de estos niños, que sé nada más específicamente por mi cardiólogo, sí, pero así que tú busques en internet y veas que eso ha pasado, No. no, no pasa. Y a través de una dieta rigurosa, a través de una suplementación, a través de tener tu cerebro constantemente en sanación, vamos, no puede haber una cura, Moni. Pues hasta el momento no hay nada científico que te diga si se cura. Obvio, O sea, tienes es te voy a preguntar una tontería. Obvio, no es contagioso. no, nada, cero. Bueno, ahora que estaba yo investigando acerca de la disautonomía, vi una parte donde decía, la disautonomía no es contagiosa. A mí se me hizo un absurdo. O sea, pero Es que está cañón. ya que lo pusieron, decir que habrá gente que lo piense. Es como a lo mejor piensan que Es que, el autismo es contagioso, ¿sabes? ajá, Dices, no es exacto, porque así, yo gripa. creo que así empezaron todas estas discapacidades. Yo creo que siempre cuando empezaron, o cuando se dieron cuenta que existían, yo creo que fueron, o sea, vivimos lo mismo en estas etapas. Por ejemplo, a mí me tocó esa autonomía empezando casi, casi, ¿no? El descubrimiento. Pero, por ejemplo, personas con autismo, seguramente al principio era cuando se dio a conocer que existían estas personas y que se llamaba autismo, así como que es contagioso, me junto, ¿no? Como las personas con síndrome de Down, con Claro, todas estas discapacidades y también con los trastornos mentales, porque yo lo he vivido. Que si claro. es hereditable, que si no, que si te contagiaron, que si, o sea, por eso, de verdad, y por qué es tan compleja la disautonomía, nos cuesta muchísimo trabajo lidiar con la sociedad, con nuestro entorno social. Claro. Y es más o menos en lo que yo me enfoco cuando tengo mi página y me enfoco más en lo que yo vivo día a día socialmente, porque al final no se entiende, no se sabe, como te dije al principio, si yo me cuesta trabajo entenderlo, razonarlo, pues ¿qué espero de alguien que no lo tiene? O Claro. sea, No, no. de por sí la ¿Cómo te cabe gente. en la cabeza que tú quieras hacer algo pero no puedas? No, de por sí, Moni, la empatía no es el segundo nombre de la gente, ¿eh? O sea, realmente Totalmente. les cuesta mucho ser empáticos con la otra gente hasta que no les da. Hasta que no les da algo. Yo siempre digo, es que, por Dios, entiendan que no está nadie, estamos exentos de ser un agente especial alguna vez en tu vida, por lo que quieras, por un Sí. accidente, por la edad. No te puede dar diabetes, te puede dar disautonomía y no lo sabes, y de repente eso te provoca una discapacidad. Entonces hay que ser empáticos con la gente, aunque no se vea, bien lo dices, aunque no se vea, existe, y hay que ser empáticos con la Exacto. gente, ¿no? Totalmente. Y Así es. Por dime. ejemplo, yo hace poco me puse a pensar y dije en una de mis últimas crisis,
Y dije, ¿cómo es posible que algo emocional me haya hecho tener algo físico de por vida? ¿Cómo le, y esto es como un consejo que yo le diría al mundo, cómo es, o sea, cómo tú le permites o le das el poder a ese algo o a ese alguien que te afecte tanto emocionalmente, que se vale, ¿eh? Puede ser, no sé, murió mi hermana y odio el cáncer, ¿no? Claro. Pero que tú le permitas a esta situación que te afecte tanto que se volvió físico y ya no hay cura. Claro, que te enfermara a tal grado que ya no hay cura. Ajá, porque yo soy muy creyente de que todo es energía y de que a lo mejor si yo estoy muy enojada y no lo grito, no lo saco, no lo expreso, me enfermo la garganta. Me pasa siempre. Ajá. Pero aquí darle tanto poder a algo que ya te afectó físicamente para siempre, porque hasta el momento no hay cura. Entonces, hoy es para siempre. Wow. Y pues nadie llega y te dice, oye, te puedes enfermar físicamente por siempre. Aguas, ve al psicólogo, ve al psiquiatra, ve a la terapia. Porque pues uno Bueno, piensa que, ay, pues es una depresión, no pasa nada. Moni, el estrés le llaman el asesino silencioso. Y un estrés constante Exacto. o un estrés muy fuerte, pues simplemente o te mata o te puede provocar desautonomía también. ¿No? Un estrés Exacto. constante. Algo mencionaste hace unos minutos. Obvio, siendo provocado por algo, por algo que te ajeno, externo, no es hereditario, ¿verdad? ¿O puede ser Fíjate hereditario? que yo tenía mucho ese pendiente por cuando Claro. estaba embarazada, que al final dije, bueno, si mi hija lo tiene, yo la voy a ayudar, la voy a entender, y quién mejor que yo para estar con ella, ¿no? Porque sí hay casos, pero aún no hay nada comprobado. Okay. Por eso te digo que esto tiene como 15 años que apareció, más o menos, 20 años tal vez, y aunque pues digas, no, pues 20 años es mucho, realmente es No es que es nada, nada, no es nada. ¿Y antes cómo nada. se conocía? ¿Cómo no se conocía? O sea, decían, ah, esta Pues gente es es que no, floja o esta gente es esta hipocondriaca. gente está en depresión, y, ajá, hipocondriaca, eso Hipocondriaca. es como que es nuestro segundo nombre, casi, casi, ¿no? Claro, O claro. el floja, es tu segundo nombre. Entonces, ándale, actívate, haz algo, ayúdame, simplemente, a ver, pon la mesa. Y tú así de, ¿neta? Claro. Y ahí vas, y entonces tú te empiezas a comprar. No, pues es que, pues si tengo floja de poner la mesa es porque, pues si soy una Soy floja. muy floja, No, a claro. ver, espérate. Y cuando llega un doctor y te explica que ahora cada vez hay más que saben, porque de verdad, cuando a mí me diagnosticaron, nadie sabía. O sea, era impresionante la cantidad de hospitales a los que llegaba y no sabían qué era. Ajá. Entonces, pues también hacerte esta idea de, a ver, que eso me ha ayudado mi esposo, pero brutalidad, así de. A ver, Moni, no te compres eso, no eres antisocial, no eres floja, no, simplemente te tienes que cuidar. Claro. Y te tienes que cuidar tan bien que conoces tu cuerpo y sabes cuándo te tienes que dormir, cuándo tienes que descansar, cuándo no tienes que hacer ciertas cosas. Claro. Que sí, de repente das tu esfuercito de más, pero resulta que ya te quedaste un día tirada en la cama, ¿no? Claro. Por si te acabó la pila desde la carga en ese momento, ese Ajá. día. Oye, Y de repente ahí también. ajá. No, dime, dime. Hay también algo muy que sí quiero decir y quiero aprovechar tu espacio, Claro, mami, es porque esto lo aquí. analicé hace muy Es poco. tu espacio. Cuando de repente te dicen, es que, ay, ¿por qué? Bueno, a mí, ¿no? ¿Por qué si puedes ir, no sé, te voy a poner un ejemplo, ¿por qué si te emociona ir a Acapulco? Que hace mucho no vas a la playa, ¿no? Y ya te emocionaste de Acapulco y estás súper contenta y entonces haces maletas que si de María, que si de tu esposo y limpias la casa y entonces tienes toda esta energía durante todo el día y a los días siguientes y a ver ahí, ¿por qué no te sientes mal? Y entonces me metí a investigar y dije, a ver, ¿por qué no? Porque Claro. pues sí es cierto. O sea, ¿por qué de repente? Porque pues si lo pienso, yo me considero una persona bastante empática. Entonces, si pienso en el otro lado, pues sí es como que, ay, qué casualidad que ahorita te sientes súper bien Claro. y cuando tienes que hacer otra cosa, pues no. Aquí viene algo que se llama y que todos conocemos como adrenalina, Claro. donde te ayuda
Y entonces haces todo y tienes una energía impresionante. Y entonces por eso cuando me dedicaba a ser actriz, pues por eso me podía despertar a las 5 de la mañana al llamado de todo un día, durante días seguidos, y yo como si nada. Claro. Porque la adrenalina Te me estimulaba. ayudaba al 100%. Exacto. Obviamente llega un punto que me iba a dar una crisis y me daba fuerte o no tan fuerte, pero me daba una crisis. Claro. Pero entonces es eso, la adrenalina te ayuda a hacer cosas pues porque tienes esa emoción, porque física y químicamente existe algo que te está levantando. Bueno, la Cuando ya no lo adrenalina te tienes. hace gastar las reservas de energía que tenías de varios, de todo lo que has estado guardando, ¿no? Entonces, todas las reservas te las Exacto. gastas en un segundo. Pero fíjate qué interesante. Eso, o sea, tendría que analizarlo los médicos. Si la adrenalina te hace estar en un estado emocional del que puedes estar activo y todo, debería haber una forma de tener esa adrenalina siempre constante para poderte mantener estable, ¿no? Haciendo Yo ejercicio, por creo, ejemplo, poquito, o sea, es que sí tantito. podemos hacer ejercicio, por ejemplo, podemos caminar, podemos hacer yoga, podemos nadar, es como los tres recomendables. Pero yo creo que si yo lo he pensado, pues lo ha pensado algún especialista o algo Claro, así. claro. Pero si me pongo a pensar como más profundamente y sin saber de medicina ni nada, yo creo que si estás en un constante adrenalina durante toda tu vida, pues si de por sí tu corazón trabaja 3 veces más que de cualquiera, con Explota. adrenalina, pues yo creo, o sea, o te mueres a los 40, yo qué sé. Claro, porque de alguna manera la crisis provoca que todo el sistema descanse. De esa, bum, 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 bum. A ver, bájale tantito y por eso te dan esas crisis, para que tu corazón no explote, Exacto. ¿no? Si no, oye, Sí, tienes que descansar. ¿cómo saber si yo tengo disautonomía? O sea, digo, ay, es que yo vivo cansada todo el día, o ay, yo tengo insomnio y obviamente de repente uno es medio hipocondriacón y dices, no tendré disautonomía, ¿no? Entonces, ¿cómo saber? Lo bueno es que ya lo que me has platicado, ya hay exámenes, estudios que pueden saber si hay disautonomía. Pero ¿cómo? Y hay estudios que no son tan agresivos como el que a mí me Como el de tocó, la por ejemplo. mesa, que qué horror. Ajá. Pero yo, por ejemplo, ¿cómo puedo ¿Cómo? saber si voy con un médico porque luego se te quedan viendo y dicen, no, esto te está loca? ¿Cómo le puedo? ¿Sabe que yo tengo estos síntomas? Y quiero saber si tengo disautonomía. ¿Qué síntomas podrían ser los que te llevaran a consultar a un especialista? ¿Y qué especialista es bueno para poder saber si eres o no? Mira, yo creo que, o sea, pues mi experiencia para decir creo que tengo disautonomía es porque viste el programa, porque te metiste a internet, porque te enteraste de esta discapacidad por alguna cuestión y te pusiste a investigar o alguien te explicó y dijiste, ah, ya a lo mejor yo voy por ahí, ¿no? Y te sientes identificado y entonces yo sugiero. Bueno, todos los disautónomos sugerimos que vayas al cardiólogo o neurólogo, pero los que más se acercan, sin desprestigiar a los neurólogos, son los cardiólogos. Pero yo sí les diría, investiga un cardiólogo que sepa de disautonomía. Inclusive hay cardiólogos que tienen disautonomía. Yo creo que eso es lo mejor que te puede pasar en tu vida si tienes disautonomía, encontrarte un doctor que sea tuyo, que tenga disautonomía y sea cardiólogo. Claro, te va a ayudar cañón. Exacto. Sí, claro. Entonces, y ya vas con él y dices, pues me platicaron, me dijeron, me siento así. Entonces, lo más probable es que te diga, pues vamos a hacerte la prueba, vamos a hacerte un test, Exacto. vamos a ver. Y ya con eso. Oye, Moni, una alerta se puede decir de que tienes disautonomía, puede ser una fatiga excesiva. Sí. ¿Sí? Que digas, ¿por qué me siento tan Sí. cansado siempre? ¿Por qué? Ay, es que tengo un sueño y sí dormí, pero me siento muerto. ¿Puede ser un foco rojo para pensar que lo tienes?
Sí. ¿Sí? O también, o sea, sí, eso que me preguntas es un sí rotundo. De hecho, a mí hace poco, regresé de viaje, de carretera, me sentía muy cansada, me dormí temprano, dormí súper bien toda la noche, me desperté a las 8 como siempre, y haz de cuenta que yo sentía que acababa de regresar de carretera. O sea, como si no hubiera dormido nada. Obviamente, llanto total y estoy cansada, y me pasó, pero sí, dormí, estoy peor. Entonces, ese es como un foco rojo, ¿sí? Y también el que sepas que no estás haciendo nada extraordinario como para sentirte así y te estás sintiendo así. Claro. Hay una chava que contaba su historia de disautonomía que decía, es que yo tenía 16 años y yo sentía que algo estaba raro y mis papás no me creían. Y entonces, yo ahorré. Y fui con un doctor que conocí, que era de cuenta el papá de mi amiga, y ahorré y trabajé, y entonces me pagué mi estudio y me dijeron, tienes disautonomía y se cura con un electrolito, ¿no? O sea, se cura, ¿no? Puedes tener una mejor calidad de vida. Claro. Y eso la alivió porque fue así como que, ven, sí tenía algo. Y todo el mundo le decía, pero ¿cómo supiste que tenías algo? No Claro. sé, me sentía rara. Algo en mí decía, algo no está bien. Algo no hay, Como que no tú lo acomoda, sientes. claro. Ajá, como que no entiendes cómo es que si quieres, bueno, a mí me pasaba, ¿cómo es que si quiero salir de fiesta, no puedo arreglarme? Claro. Pero es que quiero muchísimo ir a esa fiesta, porque va a ir el chavo que me gusta. Pero Pero no no puedo tengo arreglarme. ganas. No tengo Ajá. ganas de arreglarme. Entonces, ¿y Okay. si me voy de pants? Yo me Ah. acuerdo muchísimo, mi hermana trabajaba en Televisa, Ajá. ¿no? Entonces de repente, y a mí tú sabes perfecto que a mí me encantaba ir a Televisa, Yo nomás ahí está sé. el chal. No, pero Y además como entonces, de actriz repente. estabas ya teniendo una carrera, una muy buena Pero carrera. antes de eso me acuerdo perfecto, mi hermana trabajaba en producción ahí en Televisa, Ajá. y a mí que me encantaba ir a la Argüende y a ver a los artistas y demás. Me decía, vamos, arréglate y vamos. Y mi hermana siempre fue de arreglarse, aunque estuviera en pijama, arreglada. Ajá. Entonces, yo, órale, vamos. Y de repente mi hermana sí me decía, pero estás en pants. Y yo, ay, pero me lacié. Pero vas en pants. Y yo, ¿y qué tiene? Vamos a Televisa. Y yo, ajá. Entonces yo lo veía como, pues no pasa nada, ¿no? Y de repente, obviamente, entras a Televisa y ya sabes, pues, todas en tacón, hay algunas Sí, que se van a claro. hacer ridículamente, que van a pedir trabajo en taconadas y demás. Y yo en pants. ¿Por Ajá. qué? Porque no me daba mi energía para pensar en vestirme bonito para ir a Televisa. Ni aunque te Entonces, dijera algo tu tan hermana. tonto como eso. Ajá. O sea, así como que, pues arréglate poquito. Yo, no, así está bien, vámonos. Así. Y uno piensa, pues así soy yo, ¿qué tiene que me conozcan como soy? Y no, o sea, pues a quién no le va a gustar verse bien y tener el tiempo de Claro, arreglarse, de claro. sentirse atractiva. Pero yo no me daban, o sea, ya me hacía el pelito, me puse rímel y ya. Es que es un constante solo por hoy. Es una lucha diaria, eterna. ¿No? Entonces, por ejemplo, cuando yo no era mamá, yo sabía, por ejemplo, ok, hoy me voy a desvelar, o hoy me voy a poner borracha, ¿no? Porque tengo ganas de ponerme borracha. Y sí, pero entonces estaba 3 días crudísima, porque has de saber que a un disautónomo, si toma, le da una cruda como 3 veces más fuerte que a ti. Oh. Entonces estás tirada así como si tuvieras puesto una de aguamielero, así de Sí, espantosa. sí. Y Ajá. pero pues siendo soltera, o Sí, más bien claro, que sin no hijos, pues era importa. así como, pues me doy ese lujo, ¿no? Claro. Me emborracho el viernes y ya estoy bien el lunes. Wow. Y pues acá, por ejemplo, yo te digo que desde que soy mamá, no me he vuelto a poner borrachita. No, bueno, ni tomar una Porque sé gota, ni que nada. al día siguiente no voy a estar. O sea, no voy a estar al 100 para mi hija. Y mi hija no se lo merece. Claro, por supuesto, no, ni verlo de lejos, la botella de alcohol, ni siquiera. Sí, ¿no? Qué Si te preocupación, acostumbras a no. porque los niños que son súper hiperactivos y todo, de repente, yo me imagino que dices, hoy no doy, hoy no puedo, hoy no puedo. Qué desesperación, Moni, qué Y qué desesperación. desesperación hacer
Bueno, pues sí, hacer que tu gente te entienda. O Wow. sea, hay veces que, que me ha pasado y no los culpo, que si a mí se me olvidaba que tenía esa autonomía, pues a mi alrededor, pues también, ¿no? Claro. Entonces, hacer que de repente digas, es que tengo esa autonomía y me tengo una crisis, pero te ves bien. O sea, no te estás desmayando, ni estás pálida, ni estás temblando, ni necesitas oxígeno. Ajá. O sea, te Pero ves bien, no estoy bien. pero no puedo. Claro, no me siento Ajá. bien. Entonces es como, ah, ¿te cae? No, a ver, échale ganitas. No puedo. Entonces es como, entonces luchas también, que es lo que yo hablo muchísimo en mi página, luchas muchísimo contra críticas, contra la ignorancia de verdad es muy atrevida. Sí, Entonces sí llegan a lastimarte, de repente dices, no te lo tomes personal, pues, o sea, no quiere saber o sabe, pero no investigó, o pues no lo entiende y punto, pero aún así, pues lastima, porque es como que, oye, ¿tú crees que yo no quiero tener energía? claro, ¿tú crees que yo no quiero sentirme bien, estar bien? No, y Ajá, además ¿tú crees tú que yo no me quiero quieres, desvelar? estás al borde en los sentimientos, porque me imagino que el border, ¿cómo me dijiste? Borderline. No se te ha quitado, aparte. No, ese como también me considero como en una clase bastante leve, al menos hoy. Tiene sus altas y sus bajas. Y yo hace muchos, pero muchos años que no tengo una crisis de mi borderline. Entonces, porque a lo mejor porque estoy estable, porque, No, además yo o sea, creo tengo a que mi familia. te ayuda mucho tu hija, tu marido, ¿no? El hecho de tenerlo siempre es una motivación También extra, ¿no? te he de contar que cuando muere mi hermana, yo le prometí que yo iba a vivir por dos. Entonces, desde que muere mi hermana, yo no he tenido ninguna crisis extrema de decir ya no quiero vivir. Wow. Porque me obligué a no sentir eso. Me obligué a querer disfrutar la vida. Y me obligué tanto que ya hoy en día lo hago en automático. El Entonces yo te borderline puedo se decir que un puede, trastorno. de alguna manera el borderline entonces sí se puede controlar, eso sí, ¿no? Si tú te Sí, lo porque hay propones, medicamentos, claro. porque sí, claro, sí. Yo ahorita te digo, me siento bastante, como grado leve, pero pues es diferente en cada persona. A lo mejor hay alguien que sí quiere sentirse mejor, pero pues nomás no puede. Pero entonces vas al psiquiatra y si te dan ansiolíticos, antidepresivos, mil cosas para que puedas Para que tener una estés calidad de bien. vida buena. Oye, y No, eso sí hay en la muchas. disautonomía te empiezas a sentir así, te agarras un Gatorade y ya fuiste feliz. Se te quita todos los Más o síntomas. menos sí. Más o menos sí. O Bueno, sea, te por puedes lo sentir menos, mal, ajá. te tomas tu Gatorade o tu electrolito, lo que sea, o tu suerito, Se y ya te puedes sentir un estabiliza. poco mejor. O sea, no es de que, wow, Ajá, vámonos a la party. No, pero te estabiliza para no sentirte miserable. ¿No? exacto. O algo, por Wow. ejemplo, que a mí me dice mucho mi cardiólogo cuando tengo crisis es, acuéstate. Y levanta las piernas, pero levántalas totalmente recargadas a la pared, que eso es lo que hacemos casi todos los disautónomos. Ajá. Y entonces tu sangre va a empezar a circular. Y entonces a mí me dice, si tienes disautonomía, te vas a sentir mejor a los pocos minutos. Wow. Obviamente, si llevas días de cansancio, días de que no paras de hacer algo, pues por más que te tomes el electrolitísimo, por más que te levantes las piernas y te pongas medias de compresión y te hagas y te deshagas, te vas a seguir sintiendo agotado. Claro. ¿Y cuál es la solución? Poco a poco se va quitando el agotamiento. La solución es que te acuestes y no hagas nada, que descanses. Te Esa es la duermas solución. y te duermas si puedes. Wow. O estar ahí acostada viendo tu celular sin hacer nada. Entonces también Wow. por eso, ahora me entenderás, es como que, ay, no estás haciendo nada, no estoy haciendo nada, estoy haciendo mucho por mi cuerpo. Claro. O estoy descansando porque voy a tener un evento en la noche. O estoy descansando porque tuve un evento hace 4 o 5 días. Pero ya Claro. pasaron 5 días. Pero pues avísale a mi Claro, cuerpo. exacto. Es que lo que ¿No? nadie hacemos
Yo creo que un disautónomo está obligado a hacer, aprender a escuchar su cuerpo, ¿no? Sí, Que totalmente. nadie lo hacemos. Déjame leo las preguntitas porque creo que hay preguntas. Sí, Tú tienes claro. preguntas y Ay, qué saludos y cool. cosas. A ver, y yo con. Ya mis lentecitos, mi money. Ya estoy viejita. A ver, Ofelia Amador, gran tema, gracias. No sabes cuánto estoy aprendiendo. Gracias, Ofelia, qué bueno que Muchas estés aprendiendo, gracias. porque no Ay, sí, qué sabemos cool. quién puede ser disautónomo, ¿verdad? O si tú lo eres, o si uno lo Sí. es, ¿no? A ver, O si tu sigamos. hijo o tu Michelle. hija. Y además, ¿qué dices? Niños, niños chiquitos, ¿qué, cómo es posible? Sí. Michelle Vázquez, ¿el borderline es genético? Yo creo que quiere decir hereditario, ¿no? Sí, Y sí, hereditario. puede ser cualquier trastorno cualquier trastorno emocional, sí puede Sí, puede ser ser hereditario, hereditario ¿verdad? sumándole a tu historia de vida. Claro, sí, claro, puede ser. Michelle Vázquez, soy fan de Moni. Muchas Yo gracias. también. Ay, yo las amo. Michelle hermosa, gracias. Jaime Espinosa, ¿cómo puedo saber si tengo disautonomía? Que ya lo preguntamos ahorita. Pues mira, Jaime, Ve al cardiólogo. si tienes lo acaba de decir Moni, si tienes un agotamiento en exceso y te sientes así lacio, lacio, que no puedes ni levantar una mano y eso, es importante que veas a un cardiólogo, ¿verdad? Moni, tú tienes Así es. una página donde platicas, donde te reúnes, se puede decir, con gente con disautonomía, donde la gente se puede informar qué es la disautonomía y ver si tienes disautonomía, ¿no? Porque a lo mejor te identificas con lo que estás diciendo y dices, oh, creo que tengo que ir al cardiólogo. ¿Cuál es tu página? Dinos. Mira, te voy a decir dos cosas. Una, mi página se llama disautonomía-mom, mom de mamá, Ok. en Instagram. Yo ahí platico, y no es diario, porque pues tengo una demanda de una bebé, Claro. pero cuando tengo tiempo, ahí o tengo crisis, o tengo cosas también buenas que compartir, ahí les cuento sobre lo que yo vivo, sobre mi experiencia. Okay. Entonces, sí llego a ayudar porque sí llegan, de verdad que se siente bien bonito porque sí me han llegado a escribir mamás que me dicen, es que mi hija o mi hijo me dice que se siente tal cual tú estás describiendo Wow. y no le creía, Ajá. ¿no? Y ya estaba diagnosticado con disautonomía, por eso te empecé a seguir, pero pues, o sea, escuchar que alguien más siente lo mismito que tú es como, wow, no estoy loca. O sea, sí está pasando. No estoy O sea, sola en de este verdad es tan mundo. simple y tan grande el sentimiento que te causa. Y entonces, mamás, te digo que me han dicho, es que ahora entiendo a mi hijo, porque sé que no está nada más inventando que no quiere ir a la escuela, ¿no? Y la otra es que yo trato de no dar como cosas médicas o consejos tal cual médicos, porque cada disautónomo de verdad es muy Diferente, distinto. claro. Entonces, yo sí, por ejemplo, sí me atrevo a recomendar una página en Instagram que se llama Disautonomía MX-bajo, Okay. que hay muchas imágenes que Pame, que es la dueña de esta página, te ayudan a explicar bien fácil, bien sencillo, para que cualquier persona lo entienda. Okay. Y sí, ahí tiene, ella ha hecho hasta directorio de médicos en toda la República, Wow. de especialistas en disautonomía. De repente sube hasta TikToks, graciosos, donde pues te explican qué siente un disautónomo o qué es lo que no le tienes que decir. También datos clínicos, la disautonomía y sus crisis. O sea, como tiene como mucha información Qué padre, que les puede ayudar. disautonomía MX. MX guión bajo. Guión bajo, Eso es en ajá. Instagram, ¿cierto? Ajá. Ok, muy bien. Y ella, la verdad es que es una chavita súper linda, súper movida. Por ejemplo, a ella le gusta muchísimo bailar, pero sabe que cuando baila y lo quiere hacer, creo que profesionalmente, y aparte está estudiando psicología, y aparte es una excelente diseñadora, como si hubiera estudiado diseño gráfico, Ajá. sabe que cuando baila, o sea, el día siguiente va a tener una crisis, pero esa adrenalina y ese gusto que te da bailar,
dices, lo vale, y más a su edad, que es una chavita que no tiene compromisos, que no tiene una hija, Claro. pues dices, lo hago, va, ¿no? Como en mi caso, cuando Ah, yo hacía novelas, decía, claro. pues, pero por supuesto, ya tendré tiempo de descansar. Cuando eres mamá, ya no tienes tiempo de descansar. Claro, Entonces, totalmente. ahí esa página la recomiendo muchísimo porque ahí sí les pueden decir, ahí sí te metes y averiguas, sí te pueden decir más Wow. tips, consejos, médicos, bla, bla, bla. Y si quieres algo más como, o también sumarle el a ver cómo siente, sobre todo una mamá que es disautónoma, pues sí te aconsejo muchísimo que me sigas también, Claro, no, claro. porque pues, para que sepas que no estás sola, para que sepas que sí se puede, o que en mi caso, ¿qué hice yo para tener una mejor calidad de vida como mamá? Que en este caso fue Exacto. que le hice toda una rutina a mi hija, Eso es y que también a buenísimo. veces hay crisis. Porque, Y hablo mucho, mucho, mucho y me enfoco más en lo social, porque a claro. mí sí me ha llegado a pegar mucho lo social. Claro, la gente es muy cruel a veces y eso no se vale. No, no se vale porque, pues, ahora sí que necesitas experimentarlo para saberlo, pero ¿por qué tener que experimentarlo para poder comprender a los demás? Eso no lo entiendo. Tienen que uno ser, eso es mi lucha de siempre, la empatía, por favor, empatía, gente bonita. Hay que ser empáticos con cualquier cosa, no necesariamente con alguien que se le note una discapacidad. A alguien que no se le note también. Todos podemos tener una Exacto. discapacidad y nadie lo sabe. O sea, hay que ser empáticos siempre, tratar de entender al otro por piedad, por piedad. Yo creo que esta enfermedad, bueno, esta discapacidad me ha ayudado mucho a ser empática en todo sentido. O sea, Claro. incluso a veces mi marido me dice, es que eres empática hasta con quien te cae mal. Y yo es que no, no, Sí. o sea, pues trato de ponerme en su lugar y decir, bueno, pues mira, toda la gente, yo creo que no somos ni muy malos ni muy buenos. Claro. Entonces, pues sí, creo que la empatía, ojalá que todo el mundo fuera empático, porque entonces de verdad Claro. seríamos otros. Obviamente no Sí. podemos ser santos y tenemos ahí también nuestros detalles, pero pues híjole, si todos fuéramos empáticos seríamos un poco más respetuosos con la vida ajena. Ay, mi Moni, otro mundo sería, pero ojalá, ojalá este grito que estamos echando tú y yo y mucha gente más. Logre que la gente empiece a tener esa empatía que tanto buscamos los que la necesitamos, Así ¿no? es. Porque como te digo y te repito, nadie está exento de tener una discapacidad algún día o un problema en el cual necesites empatía. Entonces hay que serlo Exacto. siempre. Ay, mi Moni, ya se nos acabó el tiempo, ve nada más, podríamos seguir hablando Qué mil rápido. horas. Tú, ve qué rápido. Pero oye, mami, ¿y algo más que quieras agregar de todo esto de la disautonomía? Dice autonomía. Pues O nada, que busquen un ayuda, que consejo que quieras dar o algo que tú quieras agregar. mi mejor consejo es que, y me lo digo a mí misma, yo creo que diario, es que no tengamos pena de decir qué es la disautonomía y de decir qué es lo que sentimos con la disautonomía. Que no tengamos pena de decir no quiero, no puedo, no estoy disponible. Que si nos van a criticar, lo van a hacer si tienes autonomía o si no la tienes, o si te falta un dedo o si te huelen los pies. O sea, siempre te van a criticar por una o por otra cosa. Entonces, si eres autónomo y te da como penita decirlo o aceptártelo también, pues que no lo hagamos. Y quien nos quiera nos va a tener que querer con disautonomía o con lo que tengamos. Entonces, que nos aceptemos como somos y que si llegamos a tener una crisis o queremos prevenir una crisis, que no nos dé pena el qué dirán y lo digamos. Hoy no puedo, hoy no quiero, fin, perdón, tengo disautonomía. Y si no Así sabes qué es, es. pues métete a internet, que ahorita está literal en tu mano y pues investígale. Además, bueno, lo dijiste en un principio, un golpe fuerte, una impresión fuerte te puede detonar disautonomía. Pero ¿qué le detona a un bebé? ¿Qué le detona a un niño la disautonomía? Nadie sabe, a lo mejor nacieron así. Entonces, también como padre,
Tenemos que aprender a entender y a aprender a escuchar a nuestros hijos, ¿no? A lo mejor puede ser un susto que tú nunca supiste que tu recién nacido tuvo, y eso químicamente en tu cuerpo lo detonó. Wow. Y nunca te vas a enterar porque pues un recién nacido no te va a decir, ay, ¿te acuerdas cuando casi me caigo? Ahí me asusté mucho. Tú no. Pero necesariamente no. Tiene que ser un susto, no puede ser que haya nacido con el... No, puede ser también con un problema físico, que de hecho es más común, ¿no? Que sea por algo físico. Claro, ni hablar. Hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo y hay que aprender a entender y a escuchar a nuestros hijos. Por si tienen este tipo de problemas, entenderlos y ayudarlos. Poder ayudar. Creerle a tus hijos cuando te dicen que algo está mal. Créele a tu hijo o a tu hija cuando dice, ma, es que siento que algo está raro. Y tú dices, ay, es la edad. Puede que sea cierto, puede que sí, pero puede que no. Entonces no lo eches en saco roto. Claro. Ay, es que es un flojo. Ay, es que es un adolescente. A lo mejor las hormonas también te pueden, ¿cómo se llama? Puede ser. Te pueden detonar una desautonomía, ¿no? Las hormonas cuando estás en la adolescencia. Sí. Porque es un cambio totalmente, hormonal, sí. Muy cañón. Pues que escucharnos. Sí, cuando sepas que tienes disautonomía, chécate con todos los especialistas que necesites. Si te pega más la disautonomía en tu sistema respiratorio, ve con un neumólogo. Si te pega más en no sé, en tus articulaciones, qué sé yo, ve con el especialista. O sea, claro. No necesariamente tiene que ser nada más el cardiólogo. Si el cardiólogo te dice, tienes esto y tómate pues tus remedios caseros, por así decirlo. Claro. Pero pues tus síntomas, lo que detona tu crisis, ve con un especialista de eso para que también te ayude. Claro, por supuesto que sí. Y para más ayuda de todos ustedes, no dejen de seguir a Moni en su Instagram, que es disautonomía-mom, ¿cierto? Ajá, así es. Ok, no dejen de seguirla porque ella les podrá dar muchos tips, muchos consejos en caso de que ustedes sientan que tienen disautonomía. Y también la página de disautonomía MX-. También ahí hay muchísima información acerca de la disautonomía y ustedes van a poder entender tanto a ustedes mismos qué les está pasando como a sus hijos o a lo mejor a algún familiar o amigo y le podrán ayudar. Y gracias, Moni, hermosa, porque este programa va a ayudar, yo sé que va a ayudar a muchísima gente a entenderse y saber qué les está pasando. Y bueno, como sabes, este programa se llama Sin Secretos con Tasia Pichuela. Y compártenos un secretillo. ¿Tienes un secretillo que compartir? Te voy a compartir un secreto que últimamente traigo atorado. Ay, Dios mío. Porque las mamás no lo dicen y de repente cuando lo platico, resulta que casi todas sentimos lo mismo. Pero en mi caso voy a hablar por mí, no por las demás. Ajá. Te voy a compartir que, y es bien difícil de entender y de aceptarlo porque pues al final es, en mi caso pues es mi hija y pues no se vaya a malinterpretar. Claro. Pero los 6 primeros meses de mi hija creo que han sido los peores de mi vida. Y mira que mi niña se portaba increíble. No, o sea, si yo pienso en volverme a embarazar o algo así, pienso en esos 6 primeros meses y digo, ahorita no. ¿Pero por qué? De verdad, ni siquiera la pasé mal, ¿sabes? O sea, pero no, a lo mejor no me gustan los recién nacidos, no sé, como que no me la pasé bien en cuestión, yo creo que física, o sea, el verme mal, yo quería natural y fue cesárea, entonces el verme inflamada, y mira que tuve muchísima ayuda, o sea, mi mamá se la rifó el primer mes, ella se desvelaba y yo dormía. Y, o sea, una cosa maravillosa, pero yo no disfruté a mi hija. Y esa conexión, ese es otro secreto, de gratis. Esa conexión que dicen que cuando nace tu hijo, ya sientes esa empatía, esa conexión, esa cosa. Yo, cuando nació mi hija, todo el mundo te lo vende así. Yo decía, o sea, sí la quiero mucho.
Pero así que digas, híjole, sé lo que está pensando y lo que está sintiendo y sé lo que le duele por el sonido de su llanto. No es, señores, no es verdad. No es O cierto. sea, ¿por qué nos venden esa idea? Porque no, nada más nos hacen sentir mal. Yo sí, entonces no quiero mucho a mi hija porque pues, o sea, la vi la primera vez y fue así como, ah, qué padre, mi hija, tan hinchadita, morada. No, Pero bueno, no. nadie lo dice, nadie lo acepta. Para mí también fueron Ajá, las nadie. peores, porque sufrí una angustia. Mi angustia, soy muy aprensiva, igual que tú. O sea, yo no dormía nada más de ver si estaba respirando el crío, porque decía que Sí, los primeros 3 meses horrible. podía haber muerte de cuna, y que si no sé qué, y que si no sé cuánto, y que si se ahogaba, y que si no, 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 no. Los primeros meses Horrible. fue angustiante, sí es cierto. Y hay mucha gente, ay, claro que no, es maravilloso. Mentira, a todas nos provoca una angustia Sí, terrible. no, ven recién nacidos y, ay, se me antoja otro, ¿no? Y, no, ¿por qué? O sea, es hacerte 100% cargo de una personita que parece que todos los días se quiere morir, porque no. O sea, de verdad, y No. es que te manejan esa idea de que es mágico y maravilloso y te hacen sentir mal, porque no es cierto. No es mágico y O que el maravilloso. darle, hay muchos casos que el darle pecho a tu bebé, dicen, es la conexión, y para mí también fue horrible. Sí, O no, sea, no, no, no no podía es. yo verme con esas cosas tan grandes, y entonces me ponía de malas, y entonces la mía no se agarraba bien. Entonces, ay, no. Entonces, mi secreto es que yo no me la pasé bien los primeros 6 meses de maternidad. Perfecto, yo tampoco. Sí. Además, se me De cortó la eso leche somos a los meses mayoría. y no es cierto. Ay, yo también, al mes y medio. Eso es horrible, horrible, porque todo el mundo le tienes que dar la Sí. pierna para que esté bien y tú, ¿Y por qué ya no horrible. le da? ¿Y por qué le da fórmula? Y, pero, a ver, espérate, hay muchísimos niños que desde que nacieron fueron con fórmula y están perfectos y sanos. Totalmente. Y Me no pasa hacen nada. sentir la madre O más sea, miserable del mundo, pero sí es cierto, sí es cierto. sí, Yo te total. apoyo, mi hermosa, yo te apoyo. Muchísimas gracias. Mi Moni preciosa, no sabes el gusto que me dio verte. Hace tanto que no nos vemos, te extraño Ay, muchísimo. sí. Tu Yo papá, a mándale ti. mil, mil besos a tus tías, a toda la familia, a tu abuelita, que amo, amo a tu abuelita. Claro que Mándale besos a toda la sí. familia, por favor, los quiero muchísimo. Y bueno, seguimos en contacto por teléfono, por WhatsApp y todo. Y ánimo, ánimo, mamacita, que usted es una guerrera y vas a salir de esto y bien, vas a ver. ¿Eh? Mira que Mi para hermano guerreras también te manda también. besos, abrazos y los Ahí yo a queremos él. mucho, mucho, mucho. Sí, los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Saludos a tu mami también. Y espero de verdad ya verlos pronto porque acuérdate Ah. que eres mi madrina de vida y yo Yo muero por abrazarte sé, mi muchísimo. chiquita hermosa, y tú, yo también. Eres mi hermanita, mi bebé, mi todo. Te conozco Tu toda mi vida. hija, tu Mi todo. hija, mi todo. Mi todo, mi niña chiquita. Sí. Y ahora sí que mi, ¿qué será? Pues mi nieta, hermanita, mi nietecita hermosa, esa María preciosa que tienes por hija. Ya muero por tener la silla, prestarle los cachetes. Está Ay, te va a preciosa. caer re bien, es muy chistosa. No, está muy, muy chistosa y hermosa. Gracias, mamacita, te quiero. Cuídeseme mucho y Muchas gracias gracias a por ti toda por esta el espacio. información. Gracias, hermosa. Que Dios te Gracias. bendiga. Te amo, Y a todos ustedes, igualmente. yo también te amo, hermosa. Que Dios te bendiga. Y a todos ustedes, gracias Bye. por estar otro jueves más aquí en Sin Secretos con Dacia. Espero que les haya servido este programa porque la verdad, no sabemos si uno de nosotros puede tener disautonomía. A lo mejor sí y no lo sabíamos y nada más nos estamos flagelando y sintiéndonos más porque mal porque no tenemos esa energía que todos deberíamos tener, ¿no? Se supone. Así que, bueno, ya saben, si alguien saben que lo podría tener, compartan el programa porque a lo mejor le puede interesar. Y no se olviden de suscribirse, darle like, ponerle dedito porque yo sé que les va a gustar. Quiero agradecer a mi productora y directora de contenido, Liz McSweeney, a mi productora asociado y gerente de producción, Luis Arcaraz, a mi asistente y realizadora técnica, que sin ella, bueno, miren, me muero, Karina Soberanis, a mi coordinador artístico, Fidel Espinosa, a mi diseñadora gráfica, que ahí estaba también, mil besos, mi Pilar Carrasco. A mi PR Karen Pechina y a mi realizador de centrada hermosa que me encanta, Nosa Media LLC de mi querido Norberto Cruz. Y a todos ustedes por estar un jueves más en Sin Secretos con Dacia. Los espero el próximo jueves y que Dios los bendiga. Bendiciones.